porque éramos multigrado, teníamos dos grados en una sola aula. Asimismo, solicitando ayuda con aportes de algunas personas, logramos hacer un aula que está allá atrás, porque los de preprimario estaban muy chiquititos, muy apretaditos, y lo logramos hacer. También el comedor escolar, no teníamos comedor escolar cuando yo llegué acá. En la cancha se les servía el almuerzo a los niños. Ya logramos hacer un comedor, que más adelante lo vamos a llevar allá para que lo conozca. Yo tengo una mentalidad de desarrollo, una mentalidad de crecimiento. Yo digo, yo no me veo como estamos ahora. Yo sé que de aquí van a salir cosas grandes. Porque éramos un centro prácticamente menospreciado a nivel distrital y a nivel regional, en la regional educativa, porque cruza de Mel, un campito donde hay muchos extranjeros, donde hay muchos hijos de extranjeros. Pero yo quiero que usted vea los genios que nosotros tenemos, que leen mejor y escriben mejor y producen mejor que muchos de centros urbanos de Monteplata. Modestia aparte, como dice usted. Solo la limitación estaba ¿dónde? Aquí. Y yo le digo, la pobreza, que ustedes sean pobrecitos, no es una limitante, porque la educación es enseñar a vivir mejor. Entonces, cuando nosotros enseñamos a esos niños, a pesar de que yo soy pobre, yo puedo. Porque como le digo, yo soy originaria de aquí, de padres pobres, que me enseñaron que a través de la educación era la salida. Yo le digo, la única salida. Sí, es la salida. Yo le digo, ustedes se quieren quedar ahí, ustedes quieren generar cambios. ¿Quieren seguir así como sus padres? ¿Ustedes quieren ser algo diferente para ayudarle a ellos? Y ese es nuestro mensaje. Aquí nosotros no solamente enseñamos conocimientos académicos. Nosotros enseñamos la palabra de Dios primero, todas las mañanas. No se puede quedar, no se puede quedar. Todas las mañanas enseñamos un texto bíblico que lo elegimos al mes. Y enseñamos y oramos. Toda la mañana, eso es lo primero. Después de ahí vienen las informaciones, vienen las efemérides, lo que sea. Pero siempre nuestro pilar y nuestra fortaleza es Dios, una escuela con valores cristianos. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Dónde se confeccionan los programas de educación a seguir aquí en la escuela? Por ejemplo, planes de mejora, planes de acción, etcétera. Si son internos de aquí del centro, lo confeccionamos nosotros, el equipo de gestión, mi coordinadora, la orientadora y yo. Con el apoyo del equipo docente, claro está, se lo vamos a conocer a la comunidad, los planes que tenemos. Eso es otra ventaja, que la comunidad se ha integrado mucho a la educación de sus hijos, porque esa es una parte muy importante. Los padres no nos pueden dejar a nosotros solos, los padres tienen que hacerse responsables de una parte. Y nosotros lo involucramos en todo, hacemos muchas actividades donde ellos tienen que venir a ayudarnos, donde tienen que venir a leer a sus hijos, etcétera. Donde nosotros visitamos, hacemos visita domiciliaria si un niño no está asistiendo. Yo de una vez me digo, ¿cuántos días tiene fulano que no viene? ¿Han reportado por qué no vino? Allá o va la orientadora o va la coordinadora, porque como le digo, increíble. Nosotros no solo es que aprendan a leer y escribir, nosotros estamos formando personas y nosotros tenemos que velar por la seguridad integral, no solo de conocimiento, sino integral de cada uno de los niños. Aquí nosotros, de verdad que sí, yo amo mi trabajo y a mí me encanta venir a mi escuela. Yo siempre vengo reluciente y muy alegre. Si por si acaso estoy así como que apagadita, porque me duele algo, los profes dicen, ¿qué pasa, Dire? Porque me caracterizo por siempre venir con mucha alegría y mucha energía, porque yo entiendo que no es lo que nos pasa, sino la actitud que tomamos frente a las cosas que nos pasan. Sí. Es una escuela que de verdad yo me siento muy emocionada porque veo cosas grandes. Ok. A las personas que están viendo este video, yo desde el fondo de mi corazón le digo a ustedes que este tipo de educación, este centro de educación, tenemos que tratar de apoyarlo lo más que podamos. Se está invirtiendo en el futuro de los niños. No sabemos quiénes de esos niños en el futuro nos den la solución a muchos problemas de la nueva generación. No sabemos si alguno de esos niños será el próximo presidente. O una autoridad menor o mayor que un presidente.
pero que sobre todo no se olviden de sus orígenes, de sus raíces. Tenemos que tratar de involucrarnos en aportar, aunque sea un granito de arena, que yo les digo a ustedes, no será en vano. Por ejemplo, modestia aparte, en ocasiones yo tengo la oportunidad de venir aquí a mis raíces. Me siento muy sentimental, bueno, ¿qué les digo a ustedes? Por las calles no puedo casi ni caminar de Monteplata a este sitio, porque muchas personas admiran en lo que estamos involucrados, acto de amor. Por ejemplo, a veces nosotros traemos esos sobrecitos con un efectivo que no va a quitar la pobreza, pero es un cariñito. Hoy puede ser poco, mañana puede ser mucho. Hay personas que me apoyan con este movimiento, mexicanos, italianos, y nuestra transparencia es hacer publicaciones de esas personas recibiendo ese cariñito de personas donantes que ni conocen este país, pero ven la transparencia. Dios dice, voy a trabajar en el corazón de esta persona para que coopere con esto, me estoy engranojando. Vuelvo y repito, no quitamos la pobreza, no damos de lo que nos sobra, porque hay que dar de lo que te duele. Así es. Yo no sé si ustedes creen en Dios o en lo que crean, Jesucristo, pero Él nos dice que tenemos que dar de lo mejor de nosotros para que valga la pena. No, ah, no, me sobra esto. No, no. Si usted tiene un plátano y hay una vecina que usted la ve media calladita, le dice, vecina, ¿qué le pasa? Ay, no tengo la sardina, el plátano. Vecina, no hay problema con eso. Tenga el plátano y algo más. Mañana será otra persona que quizás esa vecina ayude. La vida es una cadena. Óyeme, la vida es una cadena, una serie de grillos. Sí. Cuando falta un engranaje de eso, que se está aflojando, que usted ve que se está medio como abriendo, trata de ser ese próximo engranaje que va a ayudar a que esa persona no caiga. Oh, bueno, Señor, ¿qué tú estás haciendo conmigo? Mira, estoy predicando aquí. Gloria a Dios. Y si ustedes toman esa idea y la aplican teórica y físicamente en su vida, su mente va a ser diferente, va a tener una paz. Así es que, para no hacer tan largo esto, mírame, cuando andamos por ahí en esos, dando esos sobrecitos, que yo veo, Dios mío, cuánta pobreza, cuánta necesidad, digo, no. A veces quiero tirar la toalla, pero digo, Señor, pero algo me dice, no, no, sigue. Yo no te prometo mucho, porque la maestra, esta muchacha, fue la que me contactó con ustedes. Me dice, mira, así como te hiciste con ese muchachito, mira, a ver, bueno, vamos a ver qué pasa. Acto de amor, Rafi Heredia, y vamos a luchar por de vez en cuando mandarle un cariñito. Y yo quiero que el público que esté viendo este video nos apoye en eso. No a través de mí, no di que me lo den a mí para que yo se lo llegara a ella. Ok, si están allá, de aquel lado del río, de Estados Unidos, ok. Pero localmente tenemos que, necesitan unos cuadernitos por ahí, mire, 50 cuadernitos, tanto lápiz. Claro. Esto, señores, es un gran aporte que puede hacer la diferencia. Es hermoso. Si vivimos en este mundo, tenemos que dar frutos. Así es. No vivir por vivir, vivir por servir. Más adelante vamos a hacer un recorrido por las aulas, los niños. Claro. Y este es un reportaje que se va a colocar en muchos capítulos porque ya se está prolongando mucho. Pero vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. ¿Tiene algo que añadir?
Que mira la cámara ya. Muchísimo la oportunidad y ya con el hecho de, por ejemplo, darnos a conocer en su espacio para nosotros es mucho. Nosotros tenemos un proyecto de hacer una biblioteca, que no tenemos biblioteca en la escuela. Me gustaría dárselo a conocer por si alguien tiene libros que donarnos para la biblioteca o cualquier aporte, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros, igual que usted, no pedimos nada para nosotros, sino para el bien de los niños, porque nos interesa que ellos crezcan. De verdad le agradezco mucho haber venido a nuestro centro. Usted siempre será bienvenido. Gracias por abrirnos su espacio en las redes para que nos conozcan. Estamos aquí para servirle y yo sé que este video será como, ¿cómo le digo? Como la evidencia para en un futuro nosotros ver lo que Dios hará aquí. Y usted dirá, yo fui el primero que fui al cruce de Nil antes de que Dios desatara esa bendición que Él va a desatar. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, déjame decirte lo siguiente. Ah, Dios me pone loco. En esa biblioteca que ustedes piensan hacer, yo voy a ser el primer aportador de esa biblioteca. Gracias. Con una cantidad, no sé si es mucho, no sé si es poco, pero puede será bien con recibido ella. Porque yo digo que si todos ponemos un poco se hace mucho. Okay. Y así todo lo que hemos logrado es todo poniendo un poco, así que su poco es mucho. Muchas gracias. Okay, verdad. Okay. Que sí. Gracias. Bueno, yo creo que terminamos por ahora, pero vamos a dar un recorrido. Gracias, tú eres muy amable, una palabra que yo siempre hago. Gracias. Una entrevista muy bonita, espontánea. Gracias. Gracias a usted por haber venido. Lo continuamos. Bye. Gracias, bye, gracias.